conocéis, en Tudela. Nos han invitado desde el Ayuntamiento a dar esta charla y a presentarnos, y aquí estamos. Entonces, presento primero a Patricia Siay, que es psicóloga de la asociación, una de nuestras mejores profesionales, que además es máster en TDAH, precisamente. Es una de las mayores expertas que tenemos, yo creo que diría en Navarra también, ¿no? No solo en Tudela, en Navarra, sobre este tema. No, es verdad, ¿no? Es verdad. Lleva trabajando muchos años en este, exclusivamente en este tema, y entonces yo creo que más que los títulos lo que hacen es la experiencia, ¿no? Y yo soy Guadalupe Pozueta, presidenta de la Asociación Andar en funciones. No, presidenta de la Asociación Andar. Veníamos un poco a presentaros quiénes somos, a qué nos dedicamos y un poco a ofrecer nuestro servicio. Nosotros pertenecemos a la Asociación Andar, que como el título dice, estamos trabajando para el apoyo del déficit de atención e hiperactividad en la Ribera, no solo para los afectados, sino también a sus familias. Entonces yo no voy a hablar mucho, yo solo quería saludaros, deciros que bienvenidos. Somos una asociación formada por padres y madres con una preocupación, con unos objetivos muy claros, unos objetivos que se iniciaron hace unos años y que siguen estando vigentes, que son dar a conocer el TDAH a nivel de toda Navarra, mejorar la calidad de vida de las personas con TDAH y de sus familias, y sobre todo también otro de nuestros objetivos es que se hable del TDAH y que haya recursos suficientes para que nuestros hijos e hijas que tienen TDAH sean bien atendidos y bien ordenados. Pusimos esta foto, en fin, porque da una imagen de familias felices, todos contentos, alegres, alrededor de la mesa, alrededor de una hamaca, todos geniales, todos muy guapos. Bueno, pues esto es mentira. Esto no existe. En nuestra vida lo que existen son familias, donde hay personas, cada una con nuestras dificultades, y entre esas dificultades que puede haber en nuestra familia, pues una de ellas es pues que uno de nuestros hijos o nosotros mismos tengamos un trastorno por TDAH. Luego Patricia nos va a explicar un poquito más. Entonces, yo os explico, no como presidenta, sino en representación de todos los padres y madres que están en la asociación, un poco cómo te sientes cuando después de estas dificultades, de estar un tiempo viendo que algo pasa en tu familia, que algo pasa en casa, y que no encuentras respuesta por ti mismo, pues investigas, pides ayuda y descubres pues que uno de tus hijos o tu marido o tú misma pues tienes déficit de atención con hiperactividad. Pues al principio pues, los sentimientos son un poco pues muy intentados, tienes ansiedad o a veces culpa, miedo por el futuro. Todo eso yo quiero deciros pues que es casi lo normal, ¿no? que tras un diagnóstico pues uno se sienta mal. Lo que sí que os digo que es necesario pensar, pararse y pedir las ayudas necesarias. Las ayudas a veces vienen de un profesor o del orientador del cole, a veces vienen pues del pediatra o del médico de cabecera o de un psiquiatra, y a veces de una asociación. Entonces, cuando nos paramos y vemos el diagnóstico, tenemos que saber qué pasa, a qué se debe y qué podemos hacer. Yo creo que lo que más nos ha ayudado a la hora ya de saber un diagnóstico es un poco, en mi caso, pertenecer a la asociación y ver que no estamos solos, que no es un caso único, que no es un drama, ni mucho menos, y que esto tiene solución, en el sentido, vamos a ver, entendemos que el TDAH afecta al 5% de la población, no hablamos infantil, sino de toda la población, y que en muchos casos continúa hasta la edad adulta. Pero la buena noticia es que con unos cuantos adaptaciones
pues nuestros hijos, nosotros, a lo largo de nuestra vida, con esas adaptaciones, podemos ir caminando por la vida mucho más tranquilos y sin ninguna dificultad, o con las mínimas, vamos a decir, sin ninguna, con las mínimas, con las de todas las personas. Entonces, no quería decir nada más que si luego tenéis alguna pregunta, pues que estamos dispuestas a contestar. Entonces ahora, si os parece, hablará Patricia, que nos va a contar un poco lo que es el TDAH y qué es lo que hacemos desde nuestra asociación. Bueno, pues eso. Bueno. Yo eso, vengo, o sea, voy a contar un poquito en qué consiste el trastorno progresivo de atención, la charla, bueno, sí, yo creo que se me oye ese micrófono, pero bueno, ¿un poquito? Vale, sí, yo hablo mucho y muy rápido, entonces, bueno, si me queréis cortar o me queréis hacer alguna pregunta mientras estoy hablando, ningún problema para ir cogiendo aire, o si no, las dejamos para el final, como prefiráis. Bueno, el TDAH es Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, ¿vale? Estas son las siglas. Luego veremos que puede haber dos tipos, solo con déficit de atención o con déficit de atención más hiperactividad, ¿vale? Luego lo sigo explicando un poquito. Lo que sí sabemos y sabemos seguro es que el déficit de atención es un problema neurológico, ¿vale? Es una disfunción que está aquí, en el lóbulo frontal del cerebro, y que es eso lo que les hace tener determinados síntomas, ¿vale? No es ni la mala educación, ni la alimentación, ni el clima, ¿vale? Es una disfunción en los sistemas neurológicos, que por supuesto, cómo lo tratemos y cómo actuemos va a depender de la evolución, pero la causa es esta. Además, las causas son genéticas, son o heredadas por mamá o papá, generalmente por papá, o por algún problema en el embarazo o en el parto, ¿vale? Lo de los papás yo lo siento, pero es verdad. Muchas veces en la asociación muchos papás dicen que no le pasa nada, si yo era igual de pequeño, y dices, claro, no es que no le pasa nada, es que posiblemente no, también tú lo tendrías. Se produce por una desadaptación con el entorno. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme las exigencias del entorno van subiendo, se les notan más los síntomas. Si estos chavales vivieran en el monte y no tuvieran que ir a clase y pudieran estar jugando todo el día, seguramente no tendrían ningún problema, ¿no? Pero como no es así, como tienen que estar sentados, como tienen que estar atendiendo, como tienen que estar concentrados, por supuesto ahí es donde se ven los síntomas. Cuanto más exigente sea, o sea, muchas veces conforme van subiendo de curso y necesitan aplicar más tiempo de estudio y más concentraciones, cuando más se ven los síntomas, sobre todo en el déficit de atención. De hecho, últimamente nos están llegando muchos chavales de la ESO que están siendo diagnosticados en ese momento, porque hasta entonces no se les había notado mucho. No es un problema de capacidad, y de hecho esto suele ser algo que ayuda al diagnóstico, y es que muchos te dicen que tiene mucha más capacidad de la que él está demostrando. Dices, es que es un crío que en verdad es listo, pero por lo que sea necesita un montón de horas de estudio, o estudia y luego no llegan los exámenes, o es que no se sienta en un momento a estudiar y por eso no suspende, pero siempre suele haber un desajuste entre la capacidad y lo que demuestran. Hay una maduración neurológica más lenta. Todos los papás lo dicen, que son chavales mucho más inmaduros, que son más niños, que cuando otros ya están pensando en salir por ahí, en quedarse hablando en el parque para hablar de los demás, ellos todavía quieren seguir jugando y se aburren, ¿no?, de ese tipo de cosas, o juegan hasta mucho más tarde con los juguetes. Y también a nivel de autonomía, a nivel de cosas que pueden hacer ellos solos, también lo hacen más tarde que el resto. Hay una variabilidad muy grande de los síntomas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, y además es algo que descoloca un montón, que un día te pueden hacer todo estupendamente y al día siguiente no dar pico un bolo. Entonces dicen, ¿me está tomando el pelo o qué está pasando aquí, ¿no? Y es que verdaderamente depende muchísimo la motivación que ellos tengan para cómo funcionen. Si lo que están haciendo les gusta y están motivados,
van a hacer las cosas muchísimo mejor que si no lo están. O sea, han tenido un mal día en el cole, luego en casa no van a hacer bien las tareas o no van a estudiar bien. En cambio, si el día del cole ha sido bueno, en casa también van a estar mucho mejor. Y por lo tanto, no es un problema de fuerza de voluntad, no es que no quieran muchas veces, sino que no pueden, ¿vale? Aunque parece que no quieran. Vamos a ver, todo lo que voy a contar, por supuesto, son generalidades. Al final es muy difícil decir cada cosa y todas las variables. Son generalidades, ni todos los chavales tienen todos estos problemas, y en todos es así, ¿no? Por supuesto que habrá chavales que nos tomen el pelo de verdad, aún teniendo CDH. Pero bueno, hay que generalizar un poco. Estos son los síntomas como tal. Se supone que se dividen en tres bloques, que son de déficit de atención, hiperactividad e impulsividad, ¿vale? Estos serían los de déficit de atención. Bueno, ya los tenéis ahí, se escapan los detalles. Yo con algunos no estoy muy de acuerdo, pero bueno, también es verdad que dentro de poco parece que todo esto se va a reestructurar en el tema del diagnóstico de déficit de atención. Ahora hay una serie de síntomas y dentro de poco no es que vaya a haber otros, que se van a ser los mismos, pero sí que para el diagnóstico van a figurar otros, más acertados, yo creo. Porque aquí además está solo contemplado los síntomas para los peques, no para los adultos. Y sabemos que hay un montón de adultos también que tienen este problema. Parece que no escuchan, a muchos de ellos se les mira el oído. El tema del déficit de atención en estos chicos, vamos a ver, para que un chaval tenga un trastorno por déficit de atención e hiperactividad no solo tiene que ser despistado, no solo tiene que ser un chaval que no se concentra, sino que tiene que tener otras muchas cosas. Y además sus déficits en atención son concretos, no es que no puedan atender, al revés, ellos pueden atender perfectamente a un millón de cosas. Ese es el problema, que solo atienden a un millón de cosas. El problema viene cuando tienen que dejar de lado todas las cosas para solo atender a una en concreto. Y sobre todo si es a una que no les mola mucho y que requiere un esfuerzo. Ahí es donde tienen ellos el problema. Verdaderamente lo que no pueden es no atender. O sea, ellos obligatoriamente tienen que atender a todo lo que pasa a su alrededor. ¿Vale? Entonces, claro, cuando están intentando fijar atención, si cualquier estímulo tenemos por alrededor, ellos no pueden dejarlo a un lado y se van detrás de él, ¿no? Esto es el problema de atención. Y luego, aparte, ellos sí que tienen muy buena atención en algo que se llama alerta atencional, ¿no? Que es una manera de atender, que atendemos a todo y a nada a la vez. Pues como cuando vamos por la ventanilla de un coche, que estamos mirando un millón de cosas, pues más o menos nos enteramos de todo. Esto ellos lo tienen muy bien. Y además es un tipo de atención que usamos para determinadas cosas, que es como, por ejemplo, cuando nos queremos enterar de lo que está hablando mamá en el salón mientras yo estoy haciendo la tarea, o de mi hermano que está en la otra habitación, o de la llamada de teléfono de mi padre. Se enteran de todo absolutamente. Eso ellos lo tienen estupendo. Y luego también es muy buena para videojuegos, televisión y demás. Ahí tampoco van a tener ningún problema. Pero unos papás sí que me dicen, pero si es que, si son capaces de estar una hora, dos horas viendo televisión, ¿cómo va a tener un problema de atención? Pues porque la atención que necesitan para eso es diferente a la que se necesita para atender a un libro, ¿no? Aparte que es que los videojuegos son muy guays y motivan mucho. Entonces ellos motivados pues no tienen tantos problemas, ¿no? La impulsividad es esto de no poder pensar antes de hacer las cosas. Ellos hacen y ya sí, eso luego piensan. Pero bueno, no siempre tampoco, ¿eh? Claro, esto es unos efectos a veces devastadores en ellos porque meten muchísimo la pata. Meten la pata mucho más que cualquier otro chaval. Y les llamamos la atención mucho más que a cualquier otro chaval. Y esto al final pasa un poco de factura, pero es que verdaderamente es un problema químico, el tema de la impulsividad. Nosotros, por ejemplo, estamos en una fila y alguien viene y estamos por la calle y alguien viene y nos empuja, ¿no? Y lo primero que se me ocurre es volverme e insultarle, ¿no? Mi primer mensaje es insultarle que te ha empujado. Pero antes de yo hacerlo me llega otro mensaje que me dice, ahí va, para, que ha pasado sin querer, no le digas nada, que se ha disculpado además, pues ya está, déjalo pasar. A ellos este segundo mensaje les llega mucho más tarde por un problema de neurotransmisores del cerebro. Entonces, cuando les llega el primer mensaje ya, ¡bum!, lo sueltan, porque el segundo de para quieto no les llega, les llega mucho más tarde. Entonces, mucha de la impulsividad viene debido a esto, ¿vale? Cuando le estáis echando la bronca por algo que ha hecho mal y de repente te salta
pero puedo ir a dormir a casa de no sé quién, o pero podré ir mañana no sé dónde. Y tú le estás echando un broncón de miedo y él te salta como si puede hacer, o si puede ver la tele, o si puede, claro. Esto es porque a él se le ha ocurrido mañana amigo y lo suelta. No le llega otro mensaje que dice cállate, que es un momento que te va a caer la de, el broncón del siglo cuando digas esto. Aparte de eso, por supuesto, le trae otras consecuencias, pues eso, en clase es muy común que... A ver, ¿quién sabe? Yo. Y todavía no han hecho la pregunta, ¿no? Entonces, como además estos chavales es muy difícil que tengan dos cosas a la vez en la cabeza, si están diciendo yo, ya no están escuchando la pregunta del profesor. Entonces, tienen muchas opciones de fallar. Les cuesta respetar los turnos de pequeñitos, sobre todo en la fila y este tipo de cosas. Yo sé que hay muchos papás que los llevan con la hora milimetrada de entrar al cole para que no tengan que pasar ni un solo segundo de la fila del colegio, que hay pues, muchas veces empujones, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y él suele estar siempre en medio. Son chavales que siempre los vemos en las trastadas, generalmente, sobre todo a los que tienen hiperactividad, los que son más movidos. Están casi siempre en todas las trastadas. Y es que además, como no prevén las consecuencias, porque no miran adelante y no ven las consecuencias de lo que va a venir, siempre les pillan, porque no preparan la huida. O sea, así como otros están haciendo una trastada, pero ya tienen en la cabeza cómo van a escapar cuando venga el profesor o cuando venga mamá, ellos no tienen esa segunda cosa en la cabeza, solo tienen una generalmente. Entonces les pillan en todas. Entonces, tienen. La hiperactividad es lo que más se ve, ¿no? El movimiento este constante de las manos, de los pies, cuando son más mayorcitos, pues de morder el boli o la chaqueta o todo ese tipo de cosas, y cuando son peques, pues no se pueden estar muchos ratos esa, o se sientan con las rodillas así, o, ¿no? Es verdad que quizá cuando son pequeños es lo más disruptivo, o sea, que es lo más incómodo, pero por otro lado hace que se vea más y que se diagnostique antes. Y aparte, la hiperactividad es lo primero que se pasa. Con la edad, se pasa. Se queda más quieto. Siempre les va a quedar un deje así de movimiento. Pero bueno, en muchos de los casos que hay hiperactividad, va unida al déficit de atención. Cuando nosotros estamos, bueno, ahora estáis bastante quieticos y bien, eso es que todavía vuestra atención funciona más o menos bien, pero conforme os vais aburriendo y cansando de escucharme, yo lo voy a ver que os vais a empezar a mover, así, en todas las posturas, eso que tenéis un estómago incómodo, ¿eh? Pero os vais a empezar a mover y eso es porque con el movimiento, ¿no? Nos damos atención, digamos, nos activamos. Es como cuando vamos conduciendo y nos va a entrar sueño y decimos, va como el chicle. Pues no, para el movimiento, para no dormir. ¿No? Pues esto es un poco lo mismo. Es una manera de activar los sistemas de atención, de alerta y demás con el movimiento, muchas veces. Muchas veces es por otras causas, pero bueno. Pero a veces viene de aquí. Por eso cuando están enchufados en algo, cuando están entretenidos con algo, son capaces de quedarse más quieticos. Bueno, les cuesta jugar tranquilamente. Cuando son peques sí que se nota que cambian muy rápidamente de juego. Igual empiezan un puzzle, lo dejan corriendo y se van a por el otro. Sacan todo entero, chillan todas las piezas al suelo y se van a por el otro. Sin recoger, sin tener nada de cuidado, ¿no? Parece que le han dado cuerda, esto es algo que dicen muchos papás, sobre todo ya os digo de esto, claro, por supuesto solo aparece en los tipos de hiperactividad. Parece que tiene un motor tal, y nunca se cansa, y en verdad sí que se cansan, ¿eh? Lo que pasa es que no se les nota que se cansan, pero sí. O sea, es como cuando nosotros hemos pasado un día súper nerviosos, y estamos agotados, que ha sido un día horrible, pero nos metemos en la cama y estamos todo acelerados, aunque estamos hechos polvo. No, pues es que es un poco también la sensación que ellos tienen, que van acelerados todo el día y sí que pueden estar cansados, pero siguen súper activados. Además, en contra de lo que se pueda pensar, la actividad les activa, o sea, que cuando nosotros les llevamos al fútbol para que se desahoguen y se cansen, pues no se cansan, porque no se cansan nunca, son los hiperactivos. Entonces, la actividad les activa más todavía, que es bueno, ¿eh? Que vayan al fútbol y a todos los deportes porque les viene muy bien, pero no se va a cansar, ¿no? Un segundo, ¿eh?
positivas es, son una serie de cosas, voy a decir, que también se sitúan aquí en nuestro lóbulo frontal y que por lo tanto los padres con necesidad de atención también tienen dificultades en todas ellas. Bueno, eso, generalizando. Por eso digo que el déficit de atención no es solo no atender, sino que también tiene que tener otras, muchas cosas. El control temporal, no activan el reloj interno, no saben cuándo, qué tiempo ha pasado. Tú ahora les puedes preguntar a un chaval, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Te puede decir una barbaridad, 2 horas o 5 minutos. No se van controlando el tiempo que va pasando. Entonces, claro, esto tiene bastantes repercusiones. Primero para la vida diaria, porque tú le puedes mandar a luchar y puedes salir. Si no vas, puede estar 2 horas en la lucha si no lo sacas de allí, o con el calcetín así. Y también para la vida escolar, ¿no? A la hora de hacer un examen, pues él se puede pasar con una pregunta, pues más de la mitad del tiempo del examen. El ayudarles a controlar el tiempo yo creo que es importante, pero muy difícil. Entonces, además, el usar con ellos medidas temporales no vale mucho. O sea, en plan de, en 10 minutos nos vamos. Para él eso no significa absolutamente nada, porque no tiene ningún modo. Aunque sepa el reloj, ¿eh? Cuando deje la aguja, da igual. Estos chicos, la única manera que tienen de ver bien el paso del tiempo es con el reloj marcha atrás. O sea, si yo quiero 10 minutos, le tengo que poner en 10 hacia atrás, hasta el 0, por ejemplo. O con relojes de arena que va cayendo, o con los de horno que llevan hasta que llegan al cero, ¿no? Es una tontería, pero no lo es, porque además así aprenden a ver cómo va pasando el tiempo. Los sistemas de organización y planificación. Sí, bueno, si tenéis un chaval de estas características, esto es de lo más, de lo que más se nota, los desorganizados que son y los problemas que tienen para planificar. No hay más que ver los cuadernos. Estos son todos los hiperactivos. Son un desastre. La letra y la organización de los cuadernos. Pueden tener una hoja, 3 líneas, luego ya hoja en blanco, 4 líneas, hoja en blanco. Pues bueno, y el intentar que respeten las normas para entregar los cuadernos en el cole, por ejemplo, es muy difícil. Pero ya no solo para las tareas académicas, sino también para el día a día. Hay algunos que llevan una empanada monumental de no sé si es por la mañana, por la tarde, no sé si me toca comer o no, no sé, por supuesto, qué día de la semana es, bueno, siendo más mayorcitos y así, pero les suele costar más adquirirlo. Esto que parece, bueno, pues bueno, vale, un poco desorganizados, pero bueno, pero esto al final lo que les hace a ellos es vivir en un caos, porque no se sitúan bien en el tiempo y en el espacio. O sea, nosotros no nos damos cuenta, pero cuando estamos aquí, estamos pensando qué voy a hacer después. Yo ya tengo claro con quién he quedado cuando salga de aquí, qué me voy a hacer de cenar, qué voy a hacer mañana por la mañana, tal, ¿no? Y yo sigo un orden y me organizo con respecto a eso. Ellos no tienen esa capacidad de en la cabeza para decir, luego voy a hacer esto, luego voy a hacer lo otro, luego voy a hacer lo otro. No la tienen. Siempre que digo no la tienen, es que la tienen más, menos desarrollada. Entonces esto les genera un caos tremendo, porque no saben qué viene después, a qué se tienen que atener, ¿no? Entonces, cuando tenemos un chaval con estas características, el tema de las rutinas, el tema del orden, el tema de los horarios, todo esto es lo que mejor podemos hacer para él. O sea, es el favor más grande que le vamos a hacer, el organizar su entorno. Y seguramente lo tendremos que organizar nosotros, porque ellos no tienen la capacidad. Por supuesto, una vez que lo organicemos, es él el que lo tiene que hacer, no se lo tenemos que hacer nosotros. Pero se lo tenemos que organizar y rutinar. Y esto es súper importante. La autorregulación es otro tema. Nosotros cuando nos levantamos por la mañana, bueno, pues nos levantamos dormidos, pero en 2 minutos ya nos activamos, ya nos tomamos el café y empezamos a funcionar.